Vídeo rápido con dos noticias del Barça. Empezamos por Robert Lewandowski. El Barça sabe que el verano va a ser complicado. Para poder fichar y cumplir con el fair play financiero, el club no le quedará otra que buscar financiación. Además, tendrá que despedir a piezas importantes. Eduard Romeu, vicepresidente económico del club azulgrana, admitió que fichar a Robert Lewandowski va a ser una dura tarea. Si somos capaces de sacar tres veces más del coste de la ficha más la amortización, sí se le puede fichar. Pero hay que hacer primero la faena de cerrar palancas. Si no lo hacemos, tal como estamos en estos momentos, por normativa no es posible fichar, dijo a RAC 1, y señaló a Tebas por no haber hecho suficiente para frenarle los pies a Josep Maria Bartomeu en su día. La culpa de esta situación la tiene el Barça, pero este señor es corresponsable. Ha mirado para otro lado y ha permitido la situación actual. Le dijo amén a todo contra los intereses del Barça. Admitió que en materia salarial todavía están bastante por encima de otros grandes. Mateo Alemany ha hecho un gran trabajo. Tenemos una masa salarial de 560 millones de euros. Comparada con el Bayern es el doble. Ellos tienen 300 millones y el Madrid 400, comentó. Sobre si se irán o no pesos pesados, dijo que la última palabra la tendrá en cualquier caso el futbolista en cuestión. Si se irán, es decisión de cada uno. No nos podemos permitir ciertas situaciones, pero hay que hacer una valoración. No han engañado a nadie y el Barça ha respetado sus acuerdos. Otra cosa es que haya que negociar con ellos, apuntó. Por último, habló sobre el acuerdo entre CBC y la Liga. Comporta una serie de requisitos que no podemos aceptar. Nosotros con CBC tenemos una oferta paralela donde no ingresa la cantidad equivalente a casi la mitad del plazo. CBC tiene un conflicto de interés porque es socio de la liga y está dispuesto a hacerlo siempre y cuando firmes el otro. Pero puedo prescindir de CBC e ir a otro fondo. Solo faltaba que pasemos por el embudo de Tebas otra vez. Hemos dicho basta. Por tanto, esta es la opción más viable económicamente para poder afrontar el traspaso de Lewandowski por el Barcelona. Vamos a hablar ahora de uno que, por el contrario, puede salir del Barcelona en calidad de cedido de cara a la próxima temporada. El presidente del FC Barcelona ha estado envuelto en muchas polémicas, desde el fichaje de Robert Lewandowski hasta la renovación de Ousmane Dembélé y Gavi. La dirección deportiva del club tiene muchos deberes pendientes de cara a la próxima temporada y Joan Laporta lo sabe. Es por ello que la directiva del club ha puesto en marcha unas propuestas que, de ser aprobadas por la asamblea, ayudarán a la institución a trabajar con mayor efectividad. Sin embargo, no todo está enfocado en las oficinas de la entidad. El cuerpo técnico liderado por Xavi Hernández también tiene decisiones que tomar en pro del Barça, ya sea evaluando fichajes y modificando la plantilla para dar salida a aquellos futbolistas que no entran en el proyecto deportivo. El motivo principal sería reducir la masa salarial del primer equipo y dar cabida para que las nuevas incorporaciones puedan ser inscritas. Con esto sobre la mesa, los jugadores que estarían en la rampa de salida serían Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, Martin Braithwaite, Clement Lenglet, Ricky Puch, Neto Murara y Dembélé, este último porque acaba contrato y no ha aceptado la oferta de renovación de los azulgrana. Sin embargo, parece que un nuevo nombre habría entrado en la lista de bajas del Egarense para el siguiente curso. Y es que, en base a esa información desvelada por José Álvarez Aya del Chiringuito de Jugones, Nico González sería otro candidato a abandonar la disciplina culé en el mercado estival. El Barcelona quiere ceder a Nico y que se foguee, afirmó el periodista, dejando claro que el coruñés no parece estar entre las opciones de Xavi para ocupar un lugar en la medular.